ha sido peor que un parto. En 2012 se anunció su posible resurgimiento, algo que en 2013 se confirmó. Luego ya en 2015 se presentó el prototipo y por fin en 2016 empezó su producción. Pero es que hasta diciembre de este año pasado no pudimos conducirlo por primera vez y ahora ya en el verano de 2018 por fin, ¡puf!, ha costado, podemos probarlo a fondo. Es el Alpine, el A110, un modelo que llega con el mismo concepto y nombre que su legendario antecesor, pero sin pretender ser un coche retro. Ha crecido, pero mantiene unas dimensiones muy compactas, 4,18 metros de largo por 1,80 de ancho, y también sigue siendo un coche increíblemente bajo, solo 1,25 metros de alto. En definitiva, un buen ejercicio de diseño para el renacimiento de un modelo mítico de 1962. Lo más llamativo es el frontal, con sus cuatro luces diurnas inconfundibles, y su zaga, que cuenta con un look renovado, moderno y con pilotos LED e intermitentes dinámicos. Su acceso es mucho más sencillo, es mucho más fácil que el de su antecesor. Acomodarse en estos estupendos buckets no es una misión reservada solo para cuerpos atléticos. El problema es que, aunque incluso este habitáculo está hecho, está pensado para personas de hasta 2 metros, el respaldo no es regulable y la gente alta, la verdad es que no tiene mucha sujeción a la altura de los hombros. Aquí dentro hay varias cosas que me llaman la atención. La primera es que no hay tantos huecos para dejar los objetos cotidianos, solamente esta parte, esta zona central de la consola entre los asientos. La segunda es que hay mucho de Renault aquí dentro, empezando por la llave, como veis es además de las antiguas, continuando por los satélites del volante o con el aire acondicionado, que es de un Renault Captur. En general, su aspecto me gusta, es moderno, es deportivo y utiliza materiales como el aluminio, el cuero o la fibra de carbono para darle un aspecto más deportivo y a la vez, permiten el término, glamuroso. Eso sí, no te esperes mucha tecnología aquí dentro inexistentes a la conducción, porque de eso nada aquí tiene cabida. Este Alpine es un purista que delega casi todo a tus manos. Y ahora sí, ¡arrancamos! Para salir disparado solo tienes que frenar con el pie izquierdo, activar el modo Sport, tirar de las dos levas a la vez hasta que se enciende el piloto de Launch Control, pisar el acelerador a fondo y soltar el freno. Mía, el 1.8 litros de 4 cilindros suena con mucha contundencia detrás de mí y más alto de lo esperado. Las ruedas traseras han deslizado nada, un pelín, pero enseguida han cogido agarre y en 4,6 segundos me he puesto a 100 km por hora. Este Alpine A110 está limitado a 250 km por hora y pesa solo 1.107 kilos y eso ya se merece todo mi respeto. Este bloque se asocia de serie porque no hay otra opción a una caja de cambios automática de doble embrague con manejo secuencial a través de estas pequeñas levas fijas que hay en la columna de dirección, algo que no me acaba de convencer del todo. Me gusta que estén pegadas detrás del volante y que sean un pelín más grandes al estilo de Ferrari o de Maserati, porque hay veces que cuando estás girando demasiado tienes que quitar la mano del volante para darle y eso no es lo ideal. Por lo demás, cambio rapidísimo al subir marchas, quizá no tanto al reducir, es un pelín más lento, pero bueno, en general no está nada mal. Ir cambiando de marcha es adictivo, sobre todo por el sonido, ahí sí que lo han hecho bien los responsables de Alpine. Bueno, más cosas, este Alpine posee tres modos de conducción: normal, sport y track, que permite modificar
los parámetros del motor y de la caja de cambios, de la dirección, del ESC y del sonido del escape. El chasis se encarga de asumir toda la potencia y trasladarla al suelo de una forma realmente eficaz. No hay pérdidas de tracción, a no ser que, bueno, estás en mojado y lo busques a conciencia. La precisión de guiado es muy alta y es algo que realmente me encanta de este coche porque te lo pasas muy bien al volante. Casi tanto como el equilibrio general del coche, en el que su bajo centro de gravedad permite rápidos cambios de dirección y fulgurantes pasos por curva sin inmutarse ni descomponerse. ¿Qué se siente al volante? Bueno, pues hay dos datos que hablan por sí solos. Uno es su bajo peso y el reparto que hay entre los dos ejes, y el segundo es el bajo centro de gravedad. Todo ello hace que cuando empujas a fondo y cuando enlazas curvas no se te quite la sonrisa de la cara. Las inercias parecen no existir y permiten un paso por curva muy rápido, pero casi lo mejor es que no se descompone si lo llevas al límite, si empiezas a ir un poco más allá. Quizá el eje delantero se note un poco flotante en determinadas circunstancias, pero su aplomo general es realmente alto. Las suspensiones son firmes, pero a la vez cómodas, y lo único que puedo decir es que es un coche altamente adictivo. Bueno, pues ya lo habéis visto, este A110 es un juguete con el que pasar muchas horas en una carretera de montaña llena de curvas. Por motor, por dirección, frenos, cambio y por este chasis tan divertido, es un coche que es una delicia. Se me ocurren varios rivales como un Porsche Cayman o como un Audi TT, pero te aseguro que con ninguno de esos dos te van a preguntar tanto y te van a parar tanto en la calle como con este Alpine.